Ready. Buenas tardes. Bienvenidos a esta conferencia número 551, titulada Guadalupe, Migración y Justicia Social. Mi nombre es Emilio y pertenezco a la parroquia Inmaculado Corazón de María en Los Ángeles. Los invito a ponernos en oración. Oh Dios, tú eres bondadoso y misericordioso. Nunca abandonas a ninguno de tus hijos jamás, aunque tratemos de huir de ti. Tú nos llamas a regresar a nuestro hogar y siempre estar listos para perdonar. Danos un corazón siempre abierto a tu gracia. Que tu misericordia se derrame sobre nosotros. Danos corazones valientes para que nunca reneguemos de lo que la justicia exige. Que Jesús, tu Hijo y nuestro buen pastor, nos guíe a tu reino donde tú vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Tengo una sugerencia muy importante que nos van a ayudar a mantener el orden y evitar la distracción en la conferencia. Mantenga su teléfono celular en silencio o cualquier otro objeto que pueda causar ruido. No comidas ni bebidas. Evite entradas y salidas. Por derecho de autor, no se permite ninguna clase de grabación. No reserve asientos cuando ya haya comenzado el taller. Nuestro conferencista es originario de la diócesis del Paso, Texas, donde actualmente es pastor de la parroquia San Marcos. En 1988 fundó el Instituto Tepeyac y un año después cofundó la Academia de Teólogos Hispanos Católicos de los Estados Unidos. Desde el 2015 es el presidente fundador del Instituto Frontera de la Esperanza, que se ocupa de las necesidades sociales de la zona fronteriza. Sigue activo en el trabajo misionero, la defensa de la inmigración y el diálogo interreligioso. Es un placer para mí poderles presentar al padre Arturo Boñuelas. Vamos a rezar un Ave María, pero antes vamos a cantar solamente el verso de Ven con nosotros al caminar. Cantamos el verso y lo decimos el Ave María. Ven con nosotros al caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros al caminar, Santa María, ven. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. Buenas tardes, me da mucho gusto de estar aquí con ustedes en esta importante conferencia. Vamos a hablar de la justicia social, pero ¿cómo se vive esta justicia social? ¿Cuál es la espiritualidad basándonos en nuestra realidad? ¿Okay? Entonces, quiero comenzar en tres partes. Quiero comenzar a hablar de Guadalupe y luego conectar eso con migración, la situación de los sufrimientos de hoy, y luego concluir integralmente hablando de una vida espiritual. Todos conocemos ya la historia de la Virgen de Guadalupe, y me imagino que todos nos conocemos. Entonces, lo que voy a hacer, voy a agarrar un pedacito del acontecimiento milagroso de la Virgen de Guadalupe
para plantear para nosotros el contexto de la migración y la vida espiritual, la justicia en nuestras vidas. Entonces, vamos a hacer en tres partes, ¿verdad? Entonces, la Virgen de Guadalupe, como ustedes saben, viene entre nosotros, la Madre de Dios, pero ella no más, ella viene dentro de un contexto, viene dentro de una realidad, la realidad que todavía estamos viviendo hoy. En otras palabras, la Virgen no dijo, va a ver, ¿qué voy a hacer hoy? No tengo nada que hacer, me voy a aparecer allá en las Américas, ¿verdad? No, tiene un plan, viene como parte de un plan divino de Dios, como un plan que Dios tiene para nosotros en las Américas. Y la realidad de esta, la realidad fue esto, que en lo que estaba pasando en el Cerro de Tepeyac, en el en centro que ahora es México, que en aquel entonces no había fronteras, no había estaciones, naciones, era solo el terreno, ¿verdad?, que estaba allí. Y en ese contexto, en un tiempo, en el mil, como del 1519 al 21, llegaron un encuentro de dos culturas, dos maneras de pensar, los de europea y amerindios. Y en ese tiempo pasó algo histórico, pasó un momento de los más trágicos también que hubiera pasado en la historia de la humanidad, algo que tuvo impacto cósmico. Y en ese contexto, primero quiero hablar de ese contexto para ver la importancia del mensaje guadalupano y lo que tiene que ver con la espiritualidad y la justicia social. En aquel entonces, como vemos, los indígenas amerindios tenían arquitectura, una civilización increíble, tenían arquitectura, tenían arte, tenían música, tenían comida, era una civilización, una cultura muy, muy avanzada en aquellos entonces. Y también tenían pues, su comercio, imagínense, astrología, fue un mundo muy, muy especial. Pero entonces, en ese mundo que estaba lleno de Dios, de sus dioses, en aquel entonces estaban en sus dioses, y luego viene el cristianismo y hubo un choque. Ahí va el contexto, ahí va lo que viene, donde viene la Virgen. Hubo un choque. No, los españoles vinieron para evangelizar y para llevarse el oro que necesitaba España, pero en lugar de evangelizar, conquistaron. Vienen y dicen a los indígenas, ustedes no se parecen a nosotros, ustedes no son válidos como humanos, porque ustedes no hablan como nosotros, no se visten como nosotros, no comen como nosotros, no alaban al mismo Dios, ustedes. Entonces, eso fue lo más profundo de la conquista española, de la conquista en aquel entonces. Fue un choque tan grande que dicen las lecturas de los indígenas, andaban atontados, es decir, hasta se pegaban en las paredes porque no sabían qué estaba pasando. Había muchas enfermedades, por ejemplo, llegó el sarampión allá, una cosa que no sabían ellos, nunca lo habían conocido. Miles se murieron. ¿Qué es lo que estaba pasando? Esto es lo que estaba pasando. Aquí viene un mundo y otro mundo y se chocan. Y este mundo le dice a este mundo, ustedes no son válidos. Mire, esto es la peor conquista. No fueron solamente que le destruyeron todos sus shopping centers, sus iglesias, todos sus templos, todos sus negocios, sus gobiernos. Le cortaban los pies a los indígenas para que no se escaparan. Muchos indígenas se quitaron la vida porque no querían vivir así. Fue una cosa fuerte de conquista. Tanto, tanto, que los indígenas decían, se va a acabar el mundo. ¿Dónde están nuestros dioses? ¿Por qué no nos ayudan? ¿Dónde están? Nos han abandonado. Entonces no sirven para nada. Y luego los dioses de estos son, es un dios de la espada, de las enfermedades, de la muerte, de la sangre. Entonces, ¿cómo vamos a creer en ellos? Fue una conquista profunda la que tenían estos. Entonces, no fue una evangelización, fue una conquista de muerte, de sufrimiento del pueblo. Entonces, ahí vamos a entender
la historia de la Virgen de Guadalupe, que ella viene no porque no tenía nada que hacer, pero porque Dios tenía un plan. En un momento cuando la gente pensaba que se iba a acabar el mundo, porque pues, así parecía, sus padrinos, sus abuelos, sus mamás matados por la espada, los gobiernos, todo destruido, no sabían qué iban a hacer. En ese contexto de sufrimiento, de desesperación, viene la Madre de Dios, Guadalupe. Ahora les voy a contar la historia de Guadalupe, pero les voy a contar la historia que aplica a esto que estamos hablando de justicia y de la espiritualidad. Ustedes saben que hubo esas apariciones, ahorita vamos a hablar de ellas. Pasó en el Tepeyac, que así se llama el cerro. Lo que sabemos de Guadalupe, el diálogo, viene de un documento que se llama Nicomapua, y todos sabemos que es Santo Juan Diego, al que la Virgen le habló, y sabemos la historia de la Tilma, y le llamamos la Virgen Mestiza. Vamos a comenzar la historia de la Virgen de Guadalupe. En la imagen de la Virgen, en el centro, está este que se llama jazmín, que es el símbolo clave para entender a la Virgen de Guadalupe. En el centro está la embarazada Virgen con Cristo, que viene a las Américas. Pero ese Cristo necesitó un lugar en las Américas. Y la manera que está esto, jazmín, son como cuatro pedales de una flor, y luego en el centro está el sol. Tiene un simbolismo riquísimo, pero el simbolismo más bien es que el Dios nuestro está cercano a su pueblo, sabe escuchar los sufrimientos de su gente, conoce bien lo que la realidad de los que están sufriendo, de los más pobres. Entonces, sigue la historia de la Virgen de Guadalupe. Ustedes conocen la historia, voy a escoger un pedacito. Se le aparece una hermosa mañana la Virgen a Juan Diego y le dice: ve al obispo porque quiero una casa, quiero un templo, muy importante. Entonces Juan Diego, pues imagínense ver a la Virgen de Dios, la Madre de Dios, va con el obispo. Y este momento es clave para entender el mensaje guadalupano y para entender lo de la justicia social y de entender el templo. Juan Diego va al obispo, imagínense, es un indio, la clase educada española pues no le daba mucha atención a los indígenas, pobrecitos. Pero él, y luego conquistados, ya no se sentían válidos humanos por la conquista. Juan Diego va con el obispo y le dice: la Madre de Dios quiere que usted le haga un templo. Imagínense un indígena pobre yéndole al obispo a decir que la Madre de Dios se le apareció a él. Y pues, yo que no sé, el obispo dijo: ¿por qué no se apareció a mí? ¿Verdad? Pero se le apareció al indígena. Bueno, el obispo, claro, no le cree. Aquí está clave, ¿eh? Aquí va la historia. No le cree, porque es indígena, porque es pobre, porque no vale para nada según la cultura. Entonces él, apenado, llorando, se le pone de rodillas a la Virgen y le dice: madrecita querida, yo no valgo para nada, no me van a hacer caso, manda a alguien más importante, yo soy una nada. Imagínense cómo piensa alguien que está conquistado. Yo soy una nada, soy basura. Manda a alguien más importante. Y luego fíjense lo que la Virgen hace. La Virgen lo recoge y lo levanta. Y cuando la Virgen levanta a Juan Diego, levanta a todos los pobres, nos levanta a todos nosotros y nos da dignidad, y le dice a Juan Diego: pero yo te he escogido a ti. Afirma su dignidad, no la aplasta, no se la quita, lo afirma y lo levanta, y lo dice: yo te envío. Ahora tiene dignidad, tiene respeto por Dios y es enviado como mensajero del plan de Dios. Ahora con ganas se levanta Juan Diego y va a ver el obispo. Y le dice al señor obispo:
La Virgen Madre de Dios quiere que usted le haga un templo. Entonces el obispo, lo estoy haciendo breve aquí, el obispo le dice, entonces yo necesito una señal. Si es la Madre de Dios, necesito una señal. Entonces va a ir a decirle a la Virgen que el obispo quiere una señal. ¿Cuándo va? Se da cuenta que su tío Bernardino se está muriendo. El padre Chávez nos estaba platicando de este momento, la importancia de este milagro, que la Virgen se aparece a Bernardino porque él representa la sabiduría de los ancianos de Nahuatl. Él representa la riqueza de la cultura de su pueblo. ¿Y qué hace la Virgen? No lo aplasta, lo sana, lo bendice y lo levanta. Todo lo que era, que estaba ahí sagrado. Porque eso es lo que hace la Virgen, afirma lo bueno de todo. Entonces ese milagro. Y luego Juan Diego pues dice, pues voy a traer un sacerdote, y se va por otro lado del Tepeyac, y ahí se le aparece la Virgen. Y la Virgen dice, ¿por dónde vas? Dice, pues mi tío se está muriendo, voy a un sacerdote. Y digo, no te preocupes, tú ven por el milagro. Y luego le pone, ustedes saben la historia, le pone las flores en la tilma y luego se la lleva al obispo, y cuando abre la tilma, se queda milagrosamente estampada la imagen preciosa de la Virgen de Guadalupe, que hasta este día está colgada en la Basílica de Guadalupe. Vamos a seguirle. Entonces, esta historia nos dice cómo la Virgen afirma nuestra dignidad, nos llama a evangelizar, llevar el mensaje, que es un símbolo de esperanza. Pero vamos a ver un poquito más lo que esto significa para nosotros, como la historia de Guadalupe. La Virgen le pide un templo, una casa. Para los migrantes, que son esta gente indígena que no tenía dónde irse, significa un lugar de refugio, un lugar sagrado, un lugar donde no hay sufrimiento, donde hay paz. Y estos migrantes buscaban un lugar que era su casa, donde sentían la protección de Dios. Entonces, el mensaje guadalupano, que tiene que ver con la justicia, que tiene que ver que Dios escoge entre los pobres, los más que están sufriendo más, para hacer un lugar donde ya nadie tenga que sufrir, donde todos son afirmados, escogidos por Dios, que sientan su dignidad, donde nadie tenga que decir, yo soy nada. En donde Dios habita. Y cuando nosotros ayudamos a que alguien tenga una vida digna, que pueda decir, que no pueda decir, yo no soy nada, pero soy alguien con Dios, ahí se está construyendo el templo guadalupano y se está cumpliendo el plan divino. Entonces el mensaje guadalupano es muy importante, porque comenzamos entonces a entender cómo va eso en el plan de Dios para tener una espiritualidad de la justicia social. Comienza con el plan de Dios de construir el templo guadalupano. No estaba hablando la Virgen de un edificio de ladrillo, de concreto. Estaba hablando de un pueblo, una cultura, un espacio entre la humanidad, donde se afirma lo bueno, la dignidad, donde ya no tenga alguien que sufrir. El templo guadalupano, ahí vamos para la espiritualidad. Entonces vemos en Juan Diego la llamada de que él ahora es el evangelizador de un templo nuevo. Si somos guadalupanos, entonces nosotros somos como Juan Diego, llamados a ser profetas, los que anuncian lo que Dios quiera, misioneros enviados a la construcción de la humanidad, y místicos, porque podemos ver, contemplar en el plan de Guadalupe en la presencia de Dios entre nosotros. Entonces la Virgen, número uno, nos llama a la construcción de un templo, una humanidad nueva que no tiene fronteras. ¿Amén? Sí. Muy bien. Entonces vamos ahora, ¿qué tiene que ver eso con la migración? Vamos a paso uno, paso dos, a la migración. Yo vengo de la frontera del Paso Juárez, su casa, cuando estén por allá. En el 2016, el Papa Francisco vino a mi casa, lo voy a decir, ahí vino. Porque el Papa tiene como prioridad las luchas de los migrantes.
Y él se va a los márgenes de la sociedad para hablar del Evangelio, del Templo Nuevo. Cuando el Papa fue a México, eso es lo que dijo, el Templo Nuevo se tiene que construir. Y el Papa estuvo allí, al otro lado del cerco, estaba el Papa aquí en la plataforma, y luego ahí donde está, ahí está, y al otro lado está saludando a los migrantes que estaban saludando. Había bastantes migrantes ahí en el otro lado del cerco, detrás de un cerco horrible, pero ahí estaban los migrantes. Imagínense estos pobres migrantes que el Papa los está saludando, un momento especial. El Papa saludándolos y el Papa rezando por ellos. Fue un momento muy importante para nosotros en el paso, ahí en la frontera, que el Papa vino a visitarnos. Miren lo que dice el Papa, mírenlo, léanlo conmigo. Dice el Papa: esta tragedia humana que representa la migración forzada hoy en día es un fenómeno global. Son hermanos y hermanas que salen expulsados por la pobreza y la violencia, por el narcotráfico y el crimen organizado. El Papa, miren lo que dice: el muro, que se acuerden de esto, el muro no es solución. No es solución. Qué bueno. Gracias. Son de Juárez, ¿verdad? Sí, mis hermanos de Juárez. La crisis migratoria se enfrenta al mundo porque solo los muros generan más odios. Todos los muros van a caer, hoy, mañana o dentro de cine, pero van a caer. No es la solución, el muro no es la solución. Amén. Amén, eso todos lo creemos. Ahora, aquí está la frontera. Vamos a hablar de la migración, porque esto es importante en cuanto a entender nuestra espiritualidad. Entonces voy a terminar esto y lo termino la espiritualidad. Yo vengo de la frontera, ahí en lo amarillito en medio. La frontera existe desde casi 2,000 millas de Tijuana, San Diego, Matamoros, Brownsville. Y en mero medio está Juárez y El Paso, su casa, Ahora, movilidad humana es parte de la historia de la humanidad, no es algo que apenas comenzó. 60 millones de personas, 65 millones están en movilidad ahorita. La mayoría de ustedes también se han movido de su pueblo, de su casa, al menos 2 o 3 veces, ¿sí o no? Sí, sí, todos nos estamos moviendo siempre, es algo humano. Pero esto es lo que pasó en los Estados Unidos, por la cual estamos nosotros ahorita sufriendo. En el 201, los terroristas llegaron a Nueva York y tumbaron 2 torres del negocio económico de Estados Unidos, el más poderoso. Ahora, lo que pasó en ese momento cambió la psicología de toda una nación. Lo cambió. Fue horrible lo que hicieron los terroristas. Fue horrible, fue horrible. Murieron más de 3,000 personas, Mucho, fue horrible. Pero lo que engendró, lo que pasó por eso, es que comenzó un miedo. Y esto es lo importante para saber lo que está pasando con la inmigración y para encontrar solución. Lo que pasó es que nació allí un miedo al extranjero que no fuera blanco. ¿Y quién no está blanco? Pues, Entonces, ¿me tienen miedo a mí? Nos tienen miedo a nosotros, nos embarran a todos terroristas, porque no nos aparecemos como ellos. Esto es muy importante para entender el problema que tenemos ahora en la migración. Entonces, ya toda persona que era diferente es terrorista, y hay que tenerle miedo. ¿Y qué vamos a hacer? Protegernos de los extranjeros y poner un muro. Esa es la mentalidad que está pasando ahorita en nuestro país, el miedo. Y ese miedo a fondo es racista, hay que decirlo, ¿verdad? Hay que decirlo. Ahora, ahí está la frontera, nomás para que vean lo del miedo. Esta es mi casa. En un lado, a su derecha está Juárez, a la izquierda estábamos en una misa de la frontera. Los obispos de Juárez y El Paso y la gente del Paso y Juárez, una misa para proclamarle al mundo que muros no van a dividir la unidad del pueblo de Dios. Ahí estábamos en una misa, pero fíjense cómo está allí, en el muro horrible, en la frontera. Este es
la frontera de Canadá y Estados Unidos. No hay muro. ¿Por qué? Porque no están. No se parecen a mí. Entonces, si ven el retrato de abajo, esto es, en un lado está Canadá y en el otro lado está los Estados Unidos. Díganme, por favor. Mire, un lado es Canadá, un lado es Estados Unidos. ¿Dónde está el muro? Díganme, por favor. Ya estamos nosotros. Entonces, eso indica mucho. Vamos a hablar entonces, ¿por qué vienen los migrantes? Para entender la situación. Tenemos que verlo a fondo, ¿eh? Tenemos que verlo. ¿Por qué vienen los migrantes para acá? Vienen por violaciones de derechos humanos que sufren en su país de origen. Por eso vienen. La semana pasada, yo ya he ido varias veces a Centroamérica. El mes pasado estuve en Guatemala y juntamos con las familias y nos juntamos con agencias de migración. Y lo que vimos que es típico de América Central es esta. Hay una pobreza que se están muriendo. Están sufriendo. Falta de maestros, hay escuelas vacías, nosotros las vimos, yo fui para una escuela, está vacía, porque no hay maestros, el gobierno no les manda maestros. ¿Por qué? Porque entre menos educados, más se pueden aprovechar de ellos. Es, claro, hay que admitirlo. Falta de cuidado médico, yo hablé con un doctor, me dice, pues no tengo medicina, no me dan medicinas. Imagínense esa situación, amenazas de muerte siempre, amenazas, crimen organizado. Casa de piso, fuimos a unas casas, viven hasta 10 personas en una casa de piso de tierra y no tiene nada, una cocinita ahí de piedras, corrupción del gobierno, no se diga, robo de las tierras, las compañías le dicen yo te pago este terreno, te doy este dinero y como los otros pobres nunca han tenido dinero, pues lo reciben y luego después ya no saben qué hacer y tienen que trabajar por la compañía como esclavos. Bajo de pago salario, represión, trama de la guerra civil. Estos y otros derechos humanos no los tienen los pobres y por eso, para poder sobrevivir, son forzados a migrar. Ahora, déjenme contarles algunas historias. Esta señora se llama Reina. Señora, siempre riéndose esta señora, muy agradable. Y ella viene de Guatemala. En Guatemala hay más hambre que en ningún país de América del Sur, ¿eh? Bueno, menos que Haití, pero en América, en Centroamérica. A ella de niña estuvo en la guerra civil cuando ella vio que mataron a su papá, a su mamá, a su abuela y a sus hermanos, los mataron. Entonces, ella carga esa memoria agonizante en su vida. Ella trabaja en una milpa por $1.40 al día, que no es bastante para darle de comer a sus niños. Me dijo que una vez al mes, cada 15 días, trata de comprar un pollo para que tengan algo de comer su familia, cuando pueden. Y ella, en desesperación, hipoteca su casa y su tierra, lo único que tiene, para tener dinero para venirse, pagarle a alguien para venirse a los Estados Unidos. Ella llegó con su niña a nuestro albergue, con solo el dolor de la separación de sus niños y con la esperanza de poder tener un trabajo para mantener su familia. Y me dijo, nos vinimos porque nos forzaron para poder venir, sobrevivir. Nosotros en la parroquia tuvimos una vigilia. Ustedes saben que están separando a los niños, muchos, ¿eh? Muchos, miles. Separando a los niños de sus papás, niños, hasta de 5 meses. Y esta mamá nos estaba platicando en la vigilia de lo que le pasó a ella, que inhumanamente y bruscamente le quitaron sus niños y se lo llevaron y ella no sabía a dónde. Le quitaron forzadamente a su niño de 6 meses. Y por 8 meses no sabía ella dónde estaba. Imagínense una madre, lo que pasa a una madre, no saber dónde está su niño de 6 meses. Imagínense su agonía. Y todos los días le pedía a Dios que te protegiera a su niño y que lo trajeran pronto. Por fin se lo dieron y el niño estaba sufriendo conducta de trauma. Imagínense lo que está pasando.
en estas situaciones. Los que están sufriendo más del problema de migración son los niños por estos problemas que tenemos en el país. Este diciembre, ahí en la frontera, murieron dos niños, Jacqueline Kahl y Felipe Alonso. Ella tiene 7 años y Felipe 8 años. Todavía están investigando esto. Niños murieron porque hay una cultura cruel que trata a los migrantes como esos ilegales. Imagínense, les llaman ilegales, criminales. Aunque son niños, por eso murieron. Y los medios de comunicación, que a veces son antimigrante, le echaba la culpa a papá porque se trajo la niña. ¿Por qué se traen esos niños? Es que no han visto dónde vivían. Y la niña era la favorita de su papá, ella estaba feliz de venir. Yo estuve como bendición de Dios con el papá de Jacqueline, se llama Nelly, en la funeraria, cuando él por primera vez vio el cuerpo tendido de su niña muerta. Rezamos, lloramos y le encomendamos su niña a Dios. Y luego, después, cuando ya se había calmado un poco, le pregunté al señor Nelly que si quería que le ayudaran, o sea, que si quería ir a Guatemala a sepultar a su niña, que yo le ayudaba con los arreglos. Y me dijo, sí, padre, yo quisiera ir a sepultar a mi niña, pero si me voy, no comen mis otros hijos. Imagínense estar en esa situación. Visité el mes pasado con la mamá de Felipe y Jacqueline, para pues traer el consuelo de la comunidad, de la frontera, para decirles que estábamos acompañándolos a ellos. Las mamás me dijeron, cuando estos niños se fueron, estaban felices, estaban en buena salud. No había razón para que le murieran. Y Felipe, como era el mayor de los niños, le dijo a su mamá que la quería mucho, se iba a ir, que la quería, pero que él iba a mandar dinero para que ella estuviera bien, para cuidarla. Nosotros le decimos a las mamás que estos niños nos habían inspirado a nosotros a estar en solidaridad con ellos y con esas familias, y también a comprometernos a promover el derecho humano y respeto a los migrantes en memoria de estos niños, especialmente para los niños. Estos mártires siguen en nuestras luchas, en nosotros. Esta es la familia de Felipe, fuimos a visitar en su casa. Déjenme platicarles pues también una más de Susana. Susana es una mujer que viene del Salvador, para que vean la realidad de lo que estamos hablando y entender por qué Guadalupe es parte de esto. Ella por dos meses caminó un camino muy peligroso a los Estados Unidos, jovencita, quizás de 15, 16 años, jovencita. Y ella tenía que, me platicaba que comía en los basureros, dormía en los parques, a veces con miedo en la noche por los perros, andar pidiendo en la esquina. Una jovencita decente que nunca tuvo que hacer eso en su vida, ahora tenía que hacerlo. Y luego pasó la tragedia de que fue asaltada por los cartel, llegó embarazada. Y cuando llegó embarazada, le dije, mija, ¿y por qué no te regresaste a tu casa? Tanto que sufriste por todo el camino. ¿Por qué no regresaste a tu casa? Y me dijo, con mucha confianza, yo sufriré lo que yo tenga que sufrir porque yo creo que Dios tiene un plan mejor para mi niña. Así me dijo, la fe. Bautizamos a su niña y le puso de nombre Esperanza. Qué bonito. Sí. Uno más. Julio tiene 12 años de edad, de Honduras. Se escapó la violencia de grandes pandillas que hay en su pueblo. Y me dijo, padre, en mi pueblo la vida no vale nada, por $10 te matan. Ladrones entraron a su casa para robar y mataron a su papá, a su mamá y a su hermanita. Y él lo vio y él se escapó con solo la ropa que tenía. Llegó a nuestro albergue con solo los zapatos y con mucha hambre.
No había comido en 3 días. Nunca tuvo tiempo de sepultar a su familia. Y él carga esa memoria, ese dolor en su corazón. Ningún niño debe de sufrir estas traumas en su vida. Ningún niño. Entonces la semana pasada estuve desayunando con un joven que se llama Carlos, con su niña. Y él viene de Honduras también, su niña de 9 años. Un viaje muy peligroso. Le pregunté que si por qué se la trajo. Y me dijo: yo tomo la responsabilidad de traerme a mi niña, pero o nos vivimos o morimos. Imagínese un papá que tenga que hacer esa decisión. Tomé el riesgo porque o vivimos o nos morimos de hambre. Haré lo posible para que mi vida, para que mi familia pueda vivir. ¿Cuántos de nosotros no haríamos lo mismo? Entonces, aquí vemos el contexto de sufrimiento, donde Dios nos está llamando allí en esa situación. Dios quiere su plan, quiere su templo, que se haga algo nuevo allí, que no siga esto. Y nos está enseñando desde los sufrimientos de nuestros hermanos y hermanas cómo Dios se hace presente entre nosotros. Nos está enseñando Dios desde dónde, de los sufrimientos de los migrantes y de los pobres, cómo crear una espiritualidad, una vida cristiana, un ejemplo que manifiesta la presencia de Dios entre nosotros. Amén. Construyendo el templo de la nueva humanidad en el contexto. Entonces vamos a terminar diciendo, ¿cuál es la realidad? ¿Qué es lo que de veras está pasando ahorita? ¿Qué está pasando? Vamos, y hay muchas cosas que están, dice que está pasando, y que los migrantes aquí. Vamos a ver, ¿qué es lo que está pasando? Por el muro se están muriendo la gente porque tienen que irse muy lejos en el desierto. Y luego si se mueren, ahí se quedan, ¿quién los recoge? Imagínense, un padre nuestro, una mamá nuestra, un hijo que nadie sabe dónde está. Imagínense que se lo comen los lobos allí. Es lo que está pasando, yo lo he visto. Y luego, si recogen el cuerpo, cuesta para que lo sepulten. Más de $600, que para estas familias son como 5 años de trabajo. Hay redadas, ya las sabemos ustedes, que están separando a los niños. Esto es inhumano, es cruel, ¿eh? No lo podemos aceptar. Y luego muchos me dicen: padre, pues mire, yo no estoy contra los migrantes. Yo lo más quiero que entren legalmente. Así nos dicen, ¿verdad que lo han oído? Pues yo también quiero que entro legalmente, pero ¿por qué lo hacen tan difícil que sea 18 años para que puedan? Van a una oficina, le dan esto, vengan 6 meses, le cobran, vengan 2 meses más y le cobran. Y al fin, 18 años para eso, ya para entonces, pues para desanimarlos, ya se mueren los hijos de hambre. Pues sí, entonces haga el proceso que sea 18 días y no 18 años, ¿verdad? Pues sí, y así cambia la cosa. Es difícil y es caro. Y ahora, nosotros no estamos en guerra con México, no estamos, pero hay un ejército, el militar está ahí, hay cercos, hay equipo de vigilancia. Mire, parece zona de guerra. Y luego los medios de comunicación, este es donde me cae a mí. Los medios de comunicación siempre muestran imágenes en la televisión de los inmigrantes como que son criminales. Sí, no, nunca mencionan las cosas buenas, puros criminales. Y luego el presidente dice, vienen una invasión, van a invadir nuestro país. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Ténganle miedo, tengan miedo. Y luego los centros donde están los niños, no hay supervisión afuera, de afuera, extranjeros. Lo malo que hacen ellos, y no dejan entrar mucha gente, en algunos lugares les dan comida fría, a veces burritos congelados, y los niños salen ahí con trauma. Los migrantes, yo les digo, en mi parroquia tengo mucha gente que no tiene sus documentos, tienen miedo a ir a la tienda, a la escuela, porque si los recoge la migra, los separa de sus niños, de su familia. Muchas de las mujeres son violadas cuando llegan a los Estados Unidos. Mujeres lindas, muchachas, buenas, de buenas familias. Y luego el problema más grande, a mí cuando me dicen, es que tenemos un problema de migración, padre. Digo, no, no tenemos problema de migración, tenemos problema de racismo. Ese es el problema. Y ese racismo está deshumanizando. ¿Ilegales? ¿Cuál hijo de Dios es ilegal? Por favor. Todos tenemos dignidad. Pregúntele a la Virgen de Guadalupe.
Entonces, le echan la culpa porque son extranjeros, sígale. Y luego, el muro. El muro cuesta dinero de sus tasaciones. Ustedes saben que ustedes están pagando por ese muro, ¿verdad? Ustedes están pagando por él. 2,000, 3,000 muertes. Y luego están empoderando a los coyotes. El viaje es peligroso. Y el problema es que si usted vive en El Paso y Juárez, a ver, díganme ustedes, aquí está donde Juárez, El Paso continuamente sale como uno de los lugares más seguros en el mundo, ¿verdad que sí? ¿Sí? Y también Juárez a veces y en Rincones, ¿verdad? Y luego tenemos la situación de los estudiantes que sus papás vinieron sin documentos, sus hijos ya graduaron de la graduación, ya graduaron de la universidad. Y mejor que los hagan a los papás también ciudadanos. Es mejor para la sociedad que no anden escondidos. Y luego fíjense en esto. La mayoría de los migrantes que están en los Estados Unidos no es porque cruzó que están cruzando, es lo que se vencieron su visa. Y luego la mayoría de estos son de la Canadá. Pero como tienen ojos azules y pelo rubio, pues nadie les dice nada. Ahora, mira el desierto. Y cuando está caliente, está caliente. ¿Quién es de Arizona? ¿Hay alguien de? Dígame si no está caliente en Arizona. Está bien caliente. Y ahí es donde se mueren. Miren las imágenes que siempre ven en la televisión. Estas imágenes. Bueno, no es para poner a la patrulla mal, porque hay gente muy decente que son de la patrulla. Eso no se trata de eso. Pero estas imágenes dicen, son criminales. Y nos están protegiendo de los criminales. Entonces, la imagen es, hay que tenerle miedo a los criminales. Esas son unas imágenes muy negativas de nuestros hermanos migrantes. Pero así le parece. Y luego tenemos la mejor tecnología de vigilancia en la frontera. En todo esto. Muy, muy moderno aquí. Y luego hay gente que está contra lo del migrante. Y mira, ahí, ¿no? Ahí está un cuerpo que está de un señor que murió, que nadie sabe quién es. Y luego los grupos anti-inmigrantes. Esta es la situación de los albergues. ¿Sí? Así están los niños en los albergues. Y luego unos mueren. Bueno, ¿cuál es la situación? Para resumir, la situación es que viven en miedo. Viven escondidos. Eso no es bueno para la cultura, no es bueno para nadie. Se niega las contribuciones de los migrantes. Dicen que hay como 12 millones de migrantes en los Estados Unidos que vencieron su visa. Yo creo que son más, porque somos raza y todos tenemos un tío o un tía allá atrás en el cuarto escondido, ¿verdad? Y no le decimos a nadie. Y si suena la puerta, ¿qué dice? Cierra la cortina, ¿verdad? Para que no digan, para que no venga la migra. Pero vienen porque son violaciones de sus derechos en su país de origen. Y muchos quieren arreglar sus documentos, pero el sistema los quiere desanimar y hacérselo difícil. El muro es contra el plan del templo de Dios. Y el racismo es el problema que nos está dividiendo entre el pueblo de Dios. ¿Cuáles son las soluciones? El gobierno, más fuerte aplicación de la ley, un muro más grande y más bonito y más costoso. Esas cosas. Dios nos bendiga. ¿Qué dice la iglesia? La iglesia dice, la solución es justicia, reforma migratoria, salarios justos para los trabajadores, ciudadanía y que se le aplique los derechos humanos a todos. ¿Por qué? Porque la iglesia enseña que migrar es un derecho fundamental de la humanidad. Porque los migrantes son hijos e hijas de Dios y si están buscando mejor lugar para proveer por sus familias, bendito sea Dios. Y en eso, cuando nosotros estamos en solidaridad, ahí estamos encontrando el Dios que está edificando su templo entre nosotros. Y vamos a valorizar la humanidad. Nosotros edificamos puentes, no muros. Este niño en México, porque el racismo está donde quiera, no es de un grupo, es donde quiera. Este niño
venía solo y en México tenía hambre, descalzo, y vio a una gente comiendo afuera y les pidió comida y lo golpearon. Porque quería comer, tenía hambre este niño. Miles de niños todos los días se ponen en línea para poder comer. Y unos forzados a que coman desde el dompe, es todo lo que tienen de comer y de vivir. Entonces, siete cosas que tenemos que saber de la migración. Si alguien les pregunta a ustedes, van a ser expertos, ¿eh? Van a ser expertos. Siete cosas. La mayoría ahorita en los Estados Unidos está a favor que se haga reforma migratoria. Antes no era así, ahora sí es. El país sabe que necesita migrantes para su economía, que está bien, pero que no falte los derechos humanos. Históricamente, y esto es importante, los migrantes pagan más en impuestos que servicios que reciben de asistencia pública. Muy importante. Y los migrantes no vienen a quitarnos nuestros trabajos. Esa es otra propaganda falsa. Lo que nos está quitando los trabajos son las máquinas, la reducción de personal y subcontratación, que es outsourcing. Lo que dice la Casa Blanca, que los migrantes generan crimen, es falso. Los migrantes cometen menos crimen. Y cruzadas ilegales en la frontera han bajado seriamente desde 2014. No hay aumento de migración legal. Estamos en un nivel bajo de 50 años. Fíjense, pero no que, eso no es lo que oímos en la televisión. Entonces hay unos cinco mitos, ya para cerrar esto. Cinco mitos. Y estos mitos son importantes porque a nosotros se nos aplica, porque somos morenos, porque vivimos aquí, porque hablamos español. El país de los Estados Unidos es el segundo país en el mundo donde se habla español. Imagínense, el segundo país en todo el mundo donde se habla más el español. Y estamos creciendo porque estamos teniendo muchos niños y niñas, ¿eh? Gracias a Dios. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la gente que no habla español, ¿qué va a pasar? Va a tener miedo. No va a haber reacción positiva. Entonces, ya hablamos de que los mitos, vamos a hablar el primer mito, número uno. Los migrantes toman nuestros empleos. ¿Sí o no? Falso. No, falso. Máquinas, reducción de personal, eso nos quitan. Mito número dos. Los migrantes no pagan impuestos. ¿Sí o no? Falso. Inclusive, hoy los migrantes pagan por las escuelas públicas y el gobierno 11 billones de dólares. De los cheques que les quitan, 9 billones. De los impuestos que pagan en seguro social y todos, 23 billones de dólares. Y los migrantes no van a recibir Social Security, no van a seguro social, porque no pueden beneficiarse de eso. Y entonces cuando dicen, es que nosotros estamos pagando por los migrantes, sí es verdad, sí es verdad. Estamos pagando para que van a la escuela, para que van a las clínicas, sí es verdad. Pero están pagando una tercera parte de lo que estamos recibiendo de los migrantes. Pagan impuestos, pero están pagando mucho más impuestos de lo que se... En un sentido, ellos están manteniendo el seguro social. Bueno, mito número ¿qué? Que no contribuyen. Pues ya hablamos de esto, ¿verdad? Que sí alimentan más el número cuatro. Que no se ajustan a la cultura americana. Y no es verdad, es falso. Porque sí, en mi parroquia, yo tengo un soldado que viene de San Miguel Allende, un pueblo muy bonito en México. San Miguel Allende. Él acaba de recibir el premio Soldado del Año. Y es mexicano. Todavía no es ciudadano. Es por su conducta, su dedicación al país. Él saluda la bandera americana y así estamos nosotros. Mitos número 5, que son criminales. No, hay más bajo porque son familia y la abuela todavía trae la chancla. Y a ver quién manda, pues la chancla. Entonces, ahí está la frontera. Son las cruces de la gente que muere. En el mes de noviembre tenemos una procesión y ahí están las cruces representando cada quien que ha morido en la frontera.
Vamos entonces a hablar ya para terminar la realidad y las soluciones. La realidad es que estamos en un periodo muy bajo. La mayoría están aquí porque vencieron su visa. Tenemos que solucionar lo que está pasando en América Latina para que ya no regresen. Los que quieran regresar también, pero la gente se quiere quedar si pudiera. Las soluciones tenemos nosotros que luchar para que tengan un estatus legal, que no anden escondidos. Tenemos que promover leyes que protegen la tierra en América Latina y aquí. Reforma migratoria, muy importante. Entrada para los refugiados. Nosotros vivimos ahí en el puente y ahí en el puente están comiendo, durmiendo en cobijas, en el suelo, esperando que los dejen entrar. Reunificación de la familia, cerrar esos centros, unir a esos niños con sus papás. Los estudiantes DACA que tomen su lugar apropiado, registrado en el país. Pólizas justas, económicas. Tenemos que saber por qué están entrando tanto droga a los Estados Unidos y por qué hay tanto comercio en los Estados Unidos de la droga. Eliminar el trabajo de los coyotes y tenemos que confrontar el racismo. Muy bien, ahora ya tenemos el templo, ya vemos que el templo, la llamada del templo desde los sufrimientos y luego la condición de los que están sufriendo mucho ahorita, los migrantes. Pero esto también son los sufrimientos de muchos más, de sus familias, de mucha más gente. Entonces vamos a coordinar esto finalmente con la espiritualidad. La espiritualidad que viene de Guadalupe, de la situación de los sufrimientos en la historia. ¿Y cómo va una espiritualidad? ¿Cómo formamos nosotros, los que seguimos a Dios y los que tenemos tanto amor a la Virgen de Guadalupe? ¿Cómo crecemos en esa espiritualidad? ¿A qué nos está llamando esto? Una espiritualidad toma en cuenta el llamado guadalupano de construir el templo de una nueva humanidad, comenzando desde los márgenes, como el Papa, desde los márgenes, desde los sufrimientos de los más pobres, los migrantes del día de hoy. Quiero mencionar una cosa nomás de la justicia social, una cosa, una manera de concretizar la experiencia espiritual de construir el templo de Dios, donde se manifiesta Dios, un aspecto. Hay mucho de la justicia social, la iglesia está rica, pero lo voy a mencionar uno para terminar. Lo que yo pienso es fundamental para nosotros tratar el asunto de la migración, pero no solo de la migración, sino ese templo de Dios, la justicia social. Nuestros antepasados dicen esto, dicen, tú eres mi otro yo, díganlo conmigo. Qué lindo, ¿no? Tú eres mi otro yo. Déjenme hablar poquito de qué es eso, qué quiere decir tú eres mi otro yo como fundación para la vida espiritual. Tú eres mi otro yo quiere decir que toda persona de cualquier clase, de cualquier cultura, de cualquier religión, es parte de mi vida, que todos los que estamos aquí estamos íntimamente interrelacionados, interdependientes. Cada uno de ustedes es parte de mí, yo parte de ustedes. Cada uno tenemos algo sagrado de cada uno, amén. Que quiere decir que si yo te ofendo, yo me ofendo a mí. Si yo dejo que tu luz brille, mi luz brilla todavía más. Tú eres mi otro yo. Quiere decir que nosotros pasamos por el mundo con una solidaridad. Ahorita voy a hablar qué quiere decir esa solidaridad. Que es un acto no violento en nuestras vidas. Porque si nos quedemos callados, gana el miedo y gana el odio entre nosotros. Nosotros somos artesanos de una nueva humanidad. Tú eres mi otro yo, díganlo conmigo. Es un acto de amor público, en acción pública para el bien común de los demás, especialmente los más pobres. Nosotros siempre defendemos los derechos humanos y la dignidad humana. Díganlo, tú eres mi otro yo. Es una invitación para que nosotros veamos en todos que cada cultura tiene un don para enriquecer mi vida. Cada diferencia es un don para mí. Fíjense lo importante de eso para la sociedad de hoy, que no haya fronteras ni divisiones. Y eso me hace a mí una persona más completa, una persona más valiosa. Y allí en eso vamos a encontrar la presencia de Dios trabajando entre nosotros.
el rostro de Jesús, porque somos todos una comunión. Digan, una comunión. Eso es tan importante. Y lo tú eres mi otro yo, díganlo. Quiere decir justicia social, porque nos hace profetas como Juan Diego, misioneros como Juan Diego, místicos como Juan Diego, para que tengamos algo creíble que decirle al mundo. No se trata solo de ir a misa, rezar el rosario y andar en devociones y viacruces. Se trata de que tú eres mi otro yo y que yo viva eso. Le voy a explicar qué quiere decir vivirlo eso. Es hacer la justicia. Y cada vez que hacemos algo bueno, le estamos sacando un ladrillo al muro, hasta que se caiga todo el muro y se caigan todas las divisiones y haya solamente una familia, una comunión, una familia unida. Tú eres mi otro yo. Vamos entonces a ver qué quiere decir eso en lo concreto, ya para terminar. La iglesia habla de una opción preferencial con y por los pobres. Que Dios, como hemos visto desde el templo, desde Guadalupe, de lo que está pasando en esta frontera, en nuestro país, que desde los sufrimientos de los más pobres, ahí Dios escoge revelarse en haciendo su templo nuevo. Ahí está haciendo Dios algo increíble, su plan divino se está desarrollando. Entonces nosotros tenemos que estar ayudándole a los migrantes, a los pobres. Tú tienes esta solidaridad, quiere decir esto. Quiere decir que en un momento de mi vida, esté la espiritualidad, aquí está. Yo me salgo de mi zona de confort. Yo entro al mundo de los que sufren, de los pobres. Yo escucho sus sueños, sus dolores, sus anhelos y los hago míos. Y cuando yo hago eso, yo me voy adentro de mí a un lugar sagrado que no va a pasar si yo voy de compras en un negocio. Solamente cuando yo hago los sufrimientos de los otros y lo hago lo mío, entonces yo voy a un lugar donde yo voy a preguntar lo que es importante en la vida, como ¿tiene algo que ver mi estilo de vida con los sufrimientos de los pobres? Y cuando yo haga una respuesta a esa pregunta profunda, yo cambio, yo me transformo y allí se está edificando el templo de Dios y ahí está presente de Dios y ahí está naciendo mi espiritualidad. Amén. Eso es lo más transformativo. Y por eso para nosotros los pobres no son un grupo de ahí están los pobres, no. Es Juan y María, mi hermana y mi hermano. Eso somos nosotros en el templo. Entonces, un encuentro de solidaridad tiene que ser más de caridad y más que empatía. Porque yo conozco mucha gente que es muy generosa con los migrantes. Les dan ropa, les dan comida, les sirven comida. Pero ¿qué pasa? Regresan a sus casas iguales. No hubo transformación. Y luego dicen, ay, gracias a Dios que yo sí tengo una casa, yo sí tengo un lugar, pobrecitos los migrantes. Pero les ayudan, esa es caridad. Pero eso, los migrantes siguen haciendo ellos. No, tú eres mi otro yo. Para que sea tú eres mi otro yo, tiene que ser mutuo. Nos hacemos parte de cada vida. Esto es muy importante para la vida espiritual, el templo de Guadalupe. Tiene que ser parte de mío. Yo me hago parte de ellos. Aprendemos uno de los otros. Tú eres mi otro yo. En mi parroquia, yo tengo una señora, es muy buena señora, pero ella era presidenta del club pro-Trump de los republicanos de la parte de la ciudad. Ella me lo dijo. Dijo, yo soy la presidenta. Y nosotros en un tiempo teníamos en la parroquia un albergue. Y ahí vienen los migrantes. Y ella un día vino a ayudar. Es muy buena señora. Pero presidenta del club pro Trump. Entonces vino a cenar y se puso a servir comida una familia. Y ya acabamos de servir, le dije, mire, siéntese y platique con esta señora. Esta señora se había venido y tenía dos niñas y por casi el mes todo lo que trae es una bolsa de arroz. Y eso es todo lo que comían, le daba a los niños un poquito todos los días, todo.
Entonces ella se sentó a hablar con ella, habla español. Y en un momento ya no era migrante, era mamá con mamá. Y estaba hablando ella con una mamá de sus niños y ella le platicaba los problemas que ella tuvo con sus niños. Y estaban mamá con mamá dándose consejo. Ya ve, tú eres mi otro yo. Y esa mujer cambió totalmente. Ahora es la que más me ayuda con los migrantes. Sí. Ya no son ellos. Hizo parte de su vida. Y así nosotros muchas veces en las oficinas o en nuestras iglesias les ayudamos a los migrantes, a ellos, pero no los invitamos a nuestras casas a que coman con nosotros como a nuestros amigos. Entonces, vamos a terminar ya esta espiritualidad de tú eres mi otro yo, un encuentro de solidaridad con los pobres. ¿Cuándo hacemos esto? Todos sabemos que no es fácil. Vamos a terminar hablando de esto. ¿Qué nos hace a nosotros? ¿Qué pasa en nosotros cuando nosotros estamos en solidaridad? ¿Qué pasa? ¿Qué tipo de espiritualidad? ¿Qué sucede en la transformación de nuestras vidas? Lo que sucede es esto. Dice San Pablo, y esto es básico para la vida espiritual: donde hay pecado, sobreabunda la gracia. Díganlo conmigo. Donde hay pecado. En otras palabras, ¿qué quiere decir? Que cuando yo vivo con esa creencia que Jesús gana siempre, entonces yo voy a creer que Dios está trabajando a través de mí para hacer su plan divino, una nueva humanidad. Quiere decir que ya podemos ver que el templo se está construyendo. Yo ya lo creo, ya lo veo y por eso me comprometo a hacerlo. Esa es la espiritualidad. El templo ya viene, Dios lo está construyendo y la Virgen está a su lado, puchándole, dale más ganas. Y eso es lo que está haciendo con nosotros. Entonces, para nosotros tener esta espiritualidad es tener esa convicción de que aunque haya presidentes o gobiernos o racistas o lo que sea que se quieren poner obstáculos al plan de Dios, no lo van a ganar. No van a ganar. Lo que va a ganar es el templo de Dios. ¿Por qué? Porque donde hay pecado, abunda la gracia, abundan los planes de Dios. Entonces, hacer justicia es creer eso. Tenemos que hacer justicia. Es parte de la vida espiritual. Es comprometernos a que las justicias no tengan su lugar en la historia. Encuentro de solidaridad es un momento que nos llena de esperanza por la convicción de que Jesús gana. Entonces, cuando tengo esperanza en mi vida, nosotros no vamos a dejar que pase lo que pase, es problema de Dios, no, somos, tú eres mi otro yo. Si te va bien a ti, te me va bien mejor a mí, nos va bien mejor a todos. No podemos estar a un lado de la historia, indiferentes a los sufrimientos de los demás. Nosotros estamos como líderes en el mero corazón de la construcción del templo para que se forme allí la justicia de Dios. Eso somos nosotros. Entonces, tenemos que tener un encuentro de esperanza, de la convicción de que en todo Dios gana. El futuro, y cada vez que nosotros hacemos un momento de justicia, tenemos un momento de solidaridad, ahí está Dios. Ahí está nuestra espiritualidad. Ahí estamos creciendo, haciéndonos santos, santas, místicos de Dios. Cada vez el templo guadalupano se está construyendo dentro de los sufrimientos de los demás. Ahí Dios nos agarra y nosotros nos agarramos de Dios y vamos adelante, no neutrales, no que no nos importa, pero comprometidos a luchar por la justicia para que ahí se va levantando no nuevos muros, sino no muros más altos, sino mesas más grandes, donde todos podemos compartir.
El futuro pertenece a Dios y a sus planes. Y nosotros somos parte de ese plan. Esa es nuestra vida espiritual, su templo de la nueva humanidad. Vamos y nos comprometemos a ese futuro. Esa es nuestra espiritualidad, para que todo el mundo en este templo nuevo conozca las bendiciones de Dios. Amén. Entonces les quiero decir a todos ustedes: tú eres mi otro yo, todos. Amén. Todos digan juntos: porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre. Amén. Muchas gracias. Dios los bendiga. Gracias. Gracias, Padre Arturo, por tan excelente enseñanza. Recordarles a todos no olvidar sus pertenencias y recuerden llenar sus evaluaciones. Buenas tardes.